Bien, esta semana se supo que los ambientalistas de Gualeguaychú no levantarán el corte de ruta para los uruguayos que quieran venir a votar el próximo domingo. Para conocer los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, tenemos a nuestra movilera Leonarda Álvarez del corte de ruta de Arroyo Verde. Buenas noches, Leonarda. Buenas noches, Leo. Bueno, te cuento que sí, que la decisión de levantar el corte la verdad que estuvo muy disputada, porque con esto de que el miércoles pasado dejaron entrar a los hinchas de Argentina para el partido contra Uruguay, ¿viste qué? Sí, sí, entiendo. ¿Y cuál fue el argumento que habían manejado para tomar esa decisión, para dejar pasar a los hinchas de Argentina? Bueno, lo que dijeron fue que dejar pasar a la hinchada de Argentina era algo que justamente estaba en concordancia con sus consignas, especialmente en el de sí a la vida, Leo, porque si no los dejaban pasar, los iban a matar a todos. Claro, entiendo, qué conveniente. ¿Los asambleístas piensan adoptar algún tipo de criterio fijo para levantar o para mantener el corte o van a ser todos los días distintos? Sí, justamente a raíz de la decisión de este domingo de que viene de no dejar pasar a la gente que va a venir a votar, bueno, los asambleístas difundieron una especie de lista de las cosas que sí van a dejar pasar y las cosas que no van a dejar pasar. ¿Te la leo, Leo? Ah, sería interesantísimo, la verdad que me muero de curiosidad. A ver, ¿qué cosas van a dejar pasar y cuáles no? A ver cómo es. Te cuento, la barra brava de Boca, sí. El grupo de viaje del Liceo de las Carmelitas Descalzas, bueno, no. ¿Una camioneta con un grupo de homicidas que lograron escapar de la cárcel? Sí. ¿Los participantes del cuarto congreso de Hare Krishnas? No. Ya veo que tiene terrible espíritu ambientalista la lista. ¿Te das cuenta? Soñado. Bueno, Leonarda, muchísimas gracias por este completo informe. Te contactamos nuevamente más adelante, ¿ok? Soñado. No puedo creer lo que acabo de ver. No solo tenés 45 trabajos, sino que ahora 46, porque también sos guionista de historieta, una estupenda historieta diseñada, dibujada por Tabaré. Sí, lo que es bueno es el dibujo que está arruinado por mis textos. Pero esto en realidad es parte de un proyecto subvencionado por los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, se llama Fridonia. Sale hace varios meses y tuve la oportunidad y la responsabilidad. Los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura colaboraron conmigo y con otra gente para que salga este mini suplemento. Dos palabras que no van en la misma oración. Ministerio de Educación y Cultura e Ignacio Alcuri. Por ahora. Y encima cómic. Ministro Pero, Alcuri, ¿cómo te suena Ministro Alcuri? Escuchame, Nacho, llega más novedades desde el puente de Arroyo Verde. Leonarda Alba, ¿qué más tenías para decirnos sobre ese piquete que se levanta, que no se levanta, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no? Bueno, Leo, parece que me acabo de enterar que cuando la hinchada de Argentina regresó después del partido, les dejó a todos una idea de cómo contestarle al tribunal en caso de que el fallo sea adverso. Ah, estás hablando que le dieron consejos para el fallo del tribunal de La Haya. Exactamente. Ah, sí, y bueno, y ya ¿querés saber cuál fue el consejo? ¿La frase que deben responder? ¿Qué la tengo le aconsejó, acá. ¿Qué le aconsejó Leo? La hinchada argentina para el piquete en caso de que el fallo sea adverso? Bueno, dice así. Honorables integrantes de la Corte Internacional de Justicia, de La Haya. Sí. Que nos la chupen, sigan chupando. Muy elocuente. Bueno, muchas gracias, Leonarda Alba, desde allí, del puente de Arroyo Seco. Soñado. Arroyo Seco, no Arroyo Verde. Es que quedo seco con estas cosas, estas groserías. Ya quedó verde el arroyo, entonces que Botnia contaminaba de verdad. Señoras y señores, son la hora ya de retirarnos. Volveremos mañana.